Bienvenidos a Doughty Studios. En esta ocasión les vamos a enseñar cómo canjear los objetos de bonificación de Animal Crossing Pocket Camp y utilizarlos en Animal Crossing New Horizons. Para ello, lo que tenemos que hacer es descargar el juego Animal Crossing Pocket Camp para el celular. Pues lo primero que debemos hacer es ir a la Play Store y descargar Animal Crossing Pocket Camp. Aquí le damos en instalar y esperamos. Bueno, una vez que ya se descargó, le vamos a dar a abrir y aquí vamos entrando al juego. Me parece que yo ya tenía una cuenta, le vamos a dar en crear o vincular una cuenta y voy a usar mi cuenta de Doughty. Y aquí estoy. Hablamos con Canela. Muy bien, vamos siguiendo todos los pasos que nos vaya diciendo. Bueno, pues aquí tenemos que ir pasando todo el tutorial para poder desbloquear esos objetos que nos tenemos que avanzar lo más que podamos en el tutorial. Muy bien, pues una vez que completamos el tutorial del juego y avanzamos lo suficiente para visitar las áreas recreativas, ahora lo que hacemos es le damos clic aquí y nos vamos aquí a My Nintendo. Y vamos a pedir este pedido especial para Animal Crossing New Horizons, más 50 billetes, el primerito. Le damos clic y lo canjeamos. ¿Seguro que quieres canjear los puntos? Canjear. Nos va a costar 0. Ya lo tenemos. Y nos va a dar un código. Aquí está el código. Este código anótenlo, tómenle captura de pantalla o lo que quieran, pero que no se les pierda el código porque lo van a tener que meter en la tienda de Nintendo Switch y ahí les va a descargar directamente la actualización para que les den los objetos que les van a regalar. Muy bien, pues nos metemos a la Nintendo eShop y hasta abajo en canjear código nos metemos y ponemos el código que nos dieron ahí. Una vez dándole a aceptar, aquí nos va a salir la opción de canjear. Es el pedido especial de Animal Crossing del evento de colaboración de Animal Crossing Pocket Camp. Del juego de smartphone nos van a dar esto. Le damos a dar acá en canjear. Y gracias, pedido especial, listo. Ya cerramos. Y de aquí nos tenemos que ir al juego. Muy bien, y hizo una pequeña actualización y ya seleccionamos nuestro usuario y entramos. Muy bien, y una vez dentro del juego nos vamos a la terminal NUC. Muy bien, y le vamos a dar en TeleNUC. Una vez aquí en TeleNUC, en artículos especiales, y presionamos R para pasarnos a estas y vemos que ya tenemos los objetos de Pocket Camp, que nos cuestan estos precios. Son unos objetos muy, muy buenos para adornar. Por ejemplo, este puesto de las galletas, ese es el que más me gustó. Y el letrero. Bueno, pues eso sería todo. De aquí ya nada más hace falta comprarlos. Compraré el de puesto de las galletas. Lo envío a mi casa. También el letrero lo voy a comprar a mi casa. El señal de OK Motors también. Y más para arriba, esas también. Y también compraré el estandarte. Ya no puedo. Bueno, mañana podré comprar lo demás. Esto fue todo. Mañana me van a llegar los objetos y se los mostraré. Y muy bien, vemos que ya al siguiente día ya aquí nos llegó al correo la máquina de tapitas, la señal de OK Motors, la señal del terreno y el puesto de galletas. Entonces vamos a abrirlos, los voy a colocar para que los vean. Y bien, pues aquí ya están los objetos que ya me llegaron. Aquí los podemos ver, el carrito de galletas de la fortuna, el letrero, el anuncio y la máquina de tapitas. Entre otras más que van a estar ahí para comprarlas. Si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, comenten y nos vemos la próxima. Desde Doughty Studios nos despedimos. Hasta luego. Bye.